Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Tengo la opción Free to Player, asesina Revenant, destruye a los Revenant y te voy a revelar mis secretos. Al final del video te explico cómo lo equipé, qué piloto utilicé, qué habilidades, bueno, muchas cosas allí, así que quédate atento. Estamos acá, gente, jugando con el Leech. Vamos a ver qué batalla nos va a salir. Ahorita sale mucho Orochi, por lo cual tengo que aplicar técnicas. A veces me matan y bueno, las cosas como son. Por allí me salió un enemigo que ya me había salido. Un saludo allí. Ojalá que pues también te vuelva a ganar en esta partida. Y busquemos un Revenant o un Chell que me ayude a encender mi... Oh, no, este no. Este no creo que me ayude, más bien este me va a matar. Bueno, aquí llegó el Chell, el mentira, el Revenant. Vamos a ver si lo podemos destruir. ¡Ay, loco! Lo lamento. Lo lamento. Tu Chell anotó la placa del camión. ¡Ay, no, pincelada! El Revenant es el mejor. Ahora sí me toca huir porque si no me van a dar palos pasteles. Y yo ya estoy, pues, como quien dice, es de noche acá y no quiero desayunar. Otro Revenant. Ah, yo decía, otro Revenant para mí. No es posible, loco, pero dos veces ayer. No mames, loco. Ok, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Bueno, pues ya le di escudo a ese man. Vamos a ver si podemos quemar a este man. Eso. Oh, loco. Qué excitante es esto. Revenant. Ah, Lord, no. Loco. Oh, qué rico. Oh, ah, verdad que hay gente que me dice que. Me dice, ¿cómo es que me dicen? No, no, el Revenant es mejor que el Fenrir. Hay que buscar la vuelta, gente. Hay que buscar la vuelta. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Uf, a este lo bajaron, ¿sí? A este lo bajaron. Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. ¡No huyas! ¡No huyas! Loco, Golight. Loco, no huyas. ¿Por dónde ibas? ¿Dónde ibas? Quédate aquí, no tienes un Revenant, pues. No mames, loco. No mames. Bueno, yo creo que ya hice suficiente con este Leech. Voy a... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Me están haciendo emboscadas, loco. Me están haciendo emboscadas. Y bueno, me quieren destruir. Está bien. Es que así es que es. Tienes que dar el todo por el todo. Si no vas a perder, ¿sí o no, loco? No, loco, me estoy pasando de verga. Loco, me estoy pasando de verga. Y este man me quiere matar, sí, porque sí. Vamos a ver si lo matamos. No. Vamos a ver. Estoy acá, estoy allá. ¿Tú qué quieres? Tenemos pocos amigos. Oh, no. El Revenant es el mejor robot del juego. El mejor tanque. Mató 20. Uf, loco, Living Legend. Oh. Oh, bueno, viene un Fenrir acá. Vamos a ver si lo podemos matar. Lo lamento, hermano. Yo amo al Fenrir, pero en esta partida somos enemigos. Pero no, no, no. Me voy a alejar. Me voy a alejar. Porque... ¡Ah! Quítate, hermano. Quítate. Oh, loco. ¿Te imaginas? Vamos a ver si podemos... Ojalá que se haga un Chell para poder aumentar mi Ki, ¿sí? El Nuclear Amplifier, para que te imaginen, ¿sí? ¿Esto qué es, bebé? ¿Esto qué es? Uf, loco, lo que necesitaba. Oh, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Oh, loco, oh, éxtasis. Significado de éxtasis. Esto que acaban de ver. Ok. Ya subí mi kit al 80%. Gracias, Chell, gracias. Se te quiere la gerencia. Y, loco, pero este está durísimo, ¿no? Este bichito, ¿no? Oh, loco, sin habilidad del escorpión es, pues, no sé. Es más útil que un escorpión. Uf. Loco, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos, vamos. Uf, se movió, se movió. Uf. Está bien, está bien, está bien, está bien. Huye, huye, que yo también voy a huir. Huye, que yo también voy a ir. 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 Uf, loco. Uf, me llevé a uno, me llevé a uno. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Uf, loco, pero él no entiende que Pincelada es un loquito también, igual que él. Uf, loco, uf, loco. No, no, no. No me aguantó, no me aguantó, no me aguantó. ¡No me mates! ¡No me mates, loco! ¿Cómo revivió toda la vida? Loco, revivió toda la vida. Bueno, me llevé a uno. A ver si me hacen daño. Bueno, no sé, Orochi fue de mantequilla realmente. Si tienen Orochis así, mejor déjenlos en su casa.
Ok, este Mexican Blood se ve como fuerte, loco. Ese tipo lo destruyó. Ah, bueno, es otro. Uf, acá hay un tipo de esto. Vamos a ver si podemos hacerle un poquito de cariño a estos Revenant. Ok, a ver si vamos. Vámonos con la habilidad. Pero no, no puedo hacerle mucho daño. Así que me toca esconderme. Me toca esconderme, gente. No quiero. Uf, se salvó, loco. Uf, listo. Vamos a ver. Uf, bueno. Estamos tratando de matar a esta gente. Vamos a ver si podemos. Está jodida la cosa. Ay, uf, me van a hacer foco. Uf, listo. Vamos. Ese no tiene habilidad. Listo. Habilidad yo con el dron. Uf, ¿cómo huye el chamo? ¿Cómo huye, loco? Pero, no, hermano, no te vayas. Uf, bueno, estamos bien. Creo que hicimos bien trabajo con el Leech. Díganme ustedes en los comentarios cómo lo ven, loco. ¿Cómo lo ven? Después me dicen, ¡no, Pichelá! ¡El mejor robot es Revenant! Vamos a ver los perfiles de los que me lanzaron los Revenant. A ver, Revenant MK3. Anótamelo ahí, Revenant MK3. Módulos buenos. La piloto al máximo. Anótalo ahí. Los que piensan que si no juegan con Revenant, no son buenos pilotos. A ver este. Otro Revenant. Este también lanzó un Revenant al medio. Cuando hubo la... Tú sabes, cuando hubo ese coge culo, que yo estaba ahí con el Leech, también lanzó su Revenant MK3, loco. Muy bien, me parece. Vamos a ver el piloto. También estaba casi que maxeado. Vamos a ver Leech para que ustedes sepan cómo es. No siempre te va a funcionar porque es que la gente a veces te hace focus, te atacan 2, 3 y te van a destruir, obviamente. ¿Sí o no? Déjame en los comentarios si así pasa. ¿Cómo me enfoqué, gente? Daño. Esto es un kamikaze, pero no que va a explotar. Es un kamikaze que va a hacer daño. Entra, destruye y si sobrevive se va. Pero la mayoría de las veces no sobrevive porque hay demasiados Revenants, ¿sí? Entonces, le coloqué 2 unidades balanceadas para que ustedes tengan una idea. 9% más de vida, 8% más de daño por 2. Y este que aumenta hasta 80%. Cuando tiene el color amarillo, ya lo tengo el 80. Y aparte tengo este bombón. Esto es un bombón bello piloto que lo deseo en mi cuenta personal, pero no lo he tenido. Aumenta el radio de efecto de las lanzallamas en un 30%. Aunque yo tengo una técnica muy buena de disparar de lejos, pero de verdad que pues hace un daño descomunal. Y estoy utilizando reparación avanzada para tanquear un poco más de daño. ¿Y qué tiene el bendito dron que lo hace especial? Bueno, este es un dron de tipo ataque. Tiene una habilidad especial, fíjense, me da un poco de sigilo en el primer golpe que te dan. 5 segundos, no está mal, pero eso no es lo que nos importa. Tiene 2 zócalos, tiene estos 2 que tienen como un triángulo, ¿sí? Este que está acá, fíjate este, aquí lo estoy tocando, ¿sí? Mira cómo lo toco aquí y el otro. Esos 2 me aumentan el daño, fíjate cómo me aumenta, ¿sí? Hice 35, cada vez que utilizo reparación o reparación avanzada, me aumenta 35% el daño por 2, 70 sería... Si utilizo 2 durante 7 segundos. Y aparte, este que está acá, si lo ves, este que estoy tocando, me da 80 puntos de defensa cuando utilizo reparación avanzada. Y este que sería el último, uff, el bendito escudo ese bien castrante que está de moda. Que como se activa, bueno, cuando recibe 70k de daño en 5 segundos, se activa. Déjame en los comentarios qué tal te pareció esta belleza free to player armas T3 y con el piloto que está loco, una vaina loca. No se te olvide darle like y nos vemos en un próximo episodio revelando robots viejos que destruyen a la meta. Bye bye.